ok, Lima suele estar nublada, ¿no? Pero cuando salimos de toda la neblina de Lima, automáticamente ves que el sol está radiante. Así es Lima, pues. Mira, abajo parece que fuera una cama de algodón. Ahí están las grandes montañas, los grandes cerros. Pero como pueden ver, el sol radiante, ¿no? Bueno, es bacán mostrarles esto, porque si no fuera porque las nubes chocan contra la cordillera en abundancia y ya no pasan, entonces se van acumulando, y entonces este sol radiante que podría estar brillando en Lima desde ya, no se puede ver, salvo ya en el verano, ¿no? En el verano sí, pues cuando el cielo está despejado, pero mientras Lima está con esas nubes y neblina, no es posible. Sin embargo, ahí ven los picos de los cerros altos que sobrepasan las nubes, ¿no? Si alguien pudiera llegar arriba a esas cimas, vería todo esto así. ¿Serán montañas? A ver, les pregunto, ¿o son cúmulos de las mismas nubes? ¿O es la cordillera? La altísima cordillera. Impresionante, ¿no?